¿Y qué pasa, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45. ¡Es el mejor nombre de la vida! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Pues, gente, en el video del día de hoy, como ya es costumbre, nos vamos a estar pasando lo que sería la nueva mazmorra semanal, la remembranza mágica mazmorra semanal, en la cual nos ha agregado objetazo, la verdad, la espada Kraken desatado. Esta es una espada que tiene el mayor daño base del juego, superando así a lo que sería la espada del superviviente. Tiene un daño base de 598 y esto la convierte en lo que sería la espada de daño base más fuerte dentro del juego. Tiene una velocidad de ataque de 3 estrellas, es de elemento mágico agua, nos da 1 de impulso de salto, 2 de velocidad y un 25% de armadura. Es sin lugar a dudas ahora lo que sería la espada con daño grande dentro del juego, así que vamos a estar consiguiendo este objeto, además de que tiene un diseño que está bastante interesante. Para la mazmorra semanal del día de hoy vamos a estar jugando con túnica de noches finales, anillo de amatista y lo que sería el báculo de piedra con la clase del hechicero, así que vamos a comenzar de lleno con lo que sería la mazmorra semanal del día de hoy, la remembranza mágica. Bien, ya estamos aquí dentro de la nueva mazmorra semanal, la remembranza mágica, así que comenzamos de lleno con lo que sería la mazmorra semanal del día de hoy. Vamos a comenzar activando lo que sería el efecto del sumo de monstruo para aumentarnos aún más lo que sería el daño con nuestro personaje. En la mazmorra tendremos oponentes que tienen una enorme cantidad de vida y necesitaremos que nuestros esqueletitos secuaces sean lo suficientemente fuertes para poder derrotarlos bastante rápido. Como pueden ver, ahí derrotamos a lo que sería el primer enemigo de una manera súper sencilla, la verdad. Vamos a bajar por acá para recoger estos puntitos. Aquí tenemos que tener cuidado con esta especie de grilletes que giran porque nos pueden llegar a hacer daño. Venimos por esta zonita, saltamos por acá, vamos a ver si podemos tener suerte y sacamos aquí una baja doble, que sería algo interesante. Soltamos por acá nuestra habilidad, parece ser que no, solo alcanzamos a llevarnos a estos oponentes de baja especial. Ese murciélaguito nos está molestando un poquito, a ver si ya uno de nuestros esqueletitos se encarga ahí de él. Fantástico, y ya únicamente nos queda este enemigo que sobrevivió, así que vamos a ver si lo terminan por eliminar. Fantástico, ahí está, eliminamos a este otro enemigo. La verdad es que esta mazmorrita semanal es bastante sencilla en comparación con otras que hemos tenido. Si tuviéramos que ponerle una calificación de dificultad, le pondríamos un 5, ya que no es una mazmorra tan complicada. Está bastante fácil y nos va a estar dando un objeto bastante bueno, así que es una mazmorra que sí deberías de intentar jugar. Si es que recién vas empezando en el juego, te la recomiendo bastante porque vas a hacerte de un objeto una espada bastante buena. Aquí tenemos un enemigo que puede llegar a ser un tanto más complicado de eliminar, así que vamos a tener que tener un tanto de cuidado a ver si ya nuestros esqueletitos son capaces de eliminarlo. Si no, tendremos que ayudarle nosotros un poquito activando lo que sería la habilidad especial de nuestro gemelo oscuro. Soltamos por ahí lo que sería la habilidad del gemelo oscuro. Vamos a ver si podemos hacer que este oponente baje o que alguno de nuestros esqueletitos suba hacia esa zonita para que ya lo tarjeten y terminen por eliminarlo. Vamos a hacer el pequeño truquito aquí de abrir el inventario, a ver si un esqueletito de los nuestros se genera por acá. No parece ser que no, pero igualmente desde abajo le lanzaron ahí un ataque y lo terminaron por derrotar. Aquí vamos a tener un tanto de cuidado con este otro enemigo porque este sí que aguanta varios golpes de nuestros esqueletitos, y eso que los dos le estaban golpeteando ahí, y al final sí que lo terminaron por eliminar. Vamos a reventar rápidamente este caparazoncito del murciélaguito. Ahí está, lo terminamos por reventar y nuestros esqueletitos se encargan del murciélaguito. Como ven, es una mazmorra semanal súper sencilla, la verdad. No tardamos ni 2 minutos en llegar hasta donde está el boss monster, lo podemos eliminar con relativa sencillez. Así que como pueden ver, una mazmorra semanal súper fácil de completar. Aquí esperamos a que nuestros esqueletitos lo distraigan por ahí un pelín, mientras nosotros vamos aquí mermándole la vida a lo que sería el boss monster. Ahí está, se terminó por eliminar a lo que sería nuestro último esqueletito. Esperaremos un poquito por acá, ahí está, ya se percata de nuestra presencia. Volvemos a soltar por acá nuestra habilidad para que nuestros esqueletitos terminen por eliminar a estos oponentes. Nos dejamos venir hacia acá, vamos a ver si podemos marcarnos una doble. Si la llegamos a coordinar de manera correcta, podemos marcarnos una doble acá. Uy, no, estuvimos bastante cerca, pero parece ser que solo alcanzamos a llevarnos a los esbirros de baja especial. Ahora nos queda únicamente lo que sería el boss monster, así que vamos a ver si lo podemos eliminar rápidamente con la ayuda de nuestros esqueletitos. Esperamos por ahí, ahí está, ya se hace vulnerable y vamos a ver que nuestro esqueletito lo termine por golpetear una vez más. Ahí está, y nos lo llevamos también de baja especial. Eliminamos rápidamente a este enemigo giratorio, recogemos por acá los puntitos, cofrecito de oro que desbloqueamos, y ahora sí, ya tenemos disponible para reclamar lo que sería nuestra nueva espada
Kraken desatado, así que vamos a proceder a reclamar nuestra nueva espada. Pero antes vamos a liberar un pelín de espacio en nuestro inventario. Vamos a quitarnos aquí el zumo de monstruo, ahí está. Y ahora sí ya tenemos espacio en nuestro inventario para poder reclamar lo que sería nuestra nueva espada de Kraken. Y por cierto, mientras reclamamos nuestra nueva espada, que se ve bastante gloriosa, nuestro esqueletito no nos deja ver ahí. Te recuerdo que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir, que ayuda bastante. Se ve bastante bonito el diseño de la espada. No sé qué opinen ustedes de esta nueva espada. Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué les parecen? ¿Cree que es una espada que está al nivel de lo que sería la hoja de supervivencia? ¿Les parece bastante buena? Déjenmelo en los comentarios. Tuvimos suerte y nos salió 15 de 15 a la primera. Así que está bastante bien. Desbloqueamos este último cofrecito y completamos lo que sería la mazmorra semanal del día de hoy. A ver qué tal nos fue en nuestras estadísticas finales. Bien, estas serían nuestras estadísticas finales en la mazmorra semanal, la remembranza mágica. La verdad que nos fue bastante decente con el personaje, logramos top 16 y un puntaje de 9480, lo cual está fantástico. Vamos a ver de cuánto era el puntaje increíble que no recuerdo, vamos a ver si lo superamos, que yo creo que sí. Además de ello lo pasamos con estrellita, lo cual nos va a dar más puntitos, así que vamos a ver de cuánto era el puntaje increíble. Vamos a ver. Esperamos por acá, también nos dieron más puntitos, 8200, lo superamos bastante sencillo en verdad con esta combinación y con este personaje. No dudo que se pueda lograr una mejor puntuación con este personaje, pero logramos un top 16 que está bastante bien. Ahora sí, gente, vamos a pasar a revisar lo que sería la mejor combinación que se puede lograr con este objeto, la espada Kraken desatado. Bien, gente, y esta sería la mejor o la más poderosa combinación que se puede lograr con la nueva espada Kraken desatado. Tenemos que combinarla con lo que sería túnica Spectral Rey, anillo de Vina y lo que sería la espada del Kraken desatado. Recomiendo utilizar esta combinación con el personaje del guarda, ya que su habilidad nos va a permitir aumentar aún más lo que sería el daño con espada. Como podemos ver, este sería nuestro daño base de 27.375, y al aplicar lo que sería el efecto del zumo de monstruo llegamos sin problemas hasta un total de, vamos a ver hasta cuánto podemos llegar nuestro poder con el efecto del zumo de monstruo. Como podemos ver, zumo de monstruo y habilidad activa nos permite llegar nuestro daño hasta un total de 103.734. La verdad es que es una locura el daño que pueda llegar a infligir esta espada. Tiene un daño de área que está bastante decente y es una buena combinación para utilizar con el personaje del guarda. El único punto negativo de esta espada es que, como la hoja de supervivencia, esta no es capaz de atravesar a los enemigos, así que ese es su único punto negativo. No podemos realizar bajas así de disparo a la cabeza como lo haríamos con lanza o espada de otro tipo, pero en esta ocasión esta está bastante bien por el enorme daño que tiene para farmearnos a un boss con estos 103.000 de daños, que lo farmeamos súper rápido. Es una de las mejores espadas del juego. Si no tienes la hoja de supervivencia, es tu oportunidad para hacerte con esta poderosa espada, que puedes llevarla sin problemas en sustitución de la hoja de supervivencia. Así que nos están sorprendiendo bastante los desarrolladores al sacar objetos nuevos. Nos han sacado 3 objetos nuevos seguidos prácticamente, así que eso está bastante bien. Se agradece que nos agreguen objetos nuevos, y si son tan buenos como lo que sería la espada de Kraken, que tiene un diseño bastante bonito, además se agradece bastante. Y bueno, gente, eso sería todo por el video del día de hoy, pasándonos lo que fue esta nueva mazmorra semanal. Díganme ustedes qué opinan acerca de este nuevo objeto, la espada de Kraken. ¿Qué opinan? ¿Creen que vaya a estar bastante fuerte? ¿Creen que es mejor que la hoja de supervivencia? Todo ello déjenlo en los comentarios. Y una vez dicho eso, sí, gente, nos vemos en un siguiente video. Chau, gente, hasta la próxima.